defender la familia, defender la institución más importante para la sociedad y para la Iglesia, que es el matrimonio. Recordemos que el matrimonio tiene que ser protegido por su importancia. Por lo tanto, se está perjudicando en su derecho a las parejas heterosexuales, a las parejas que pueden dar vida y que son para quienes se reserva la institución del matrimonio. Por eso hoy es nuestra protesta, para defender a los niños, para defender a la familia, para defender al Estado, a la sociedad, porque el matrimonio es la base de la sociedad y por supuesto también de la Iglesia. Por la familia, por los derechos obviamente de la familia que están constituidos en la Constitución y también en la parte de la Biblia, de lo que Dios nos dice, que creó al hombre y a la mujer para poder formarse y seguir procreándonos. Clarito dice el artículo 67, inciso segundo de la Constitución, matrimonio es la unión de un hombre con una mujer. Así es, la Corte Constitucional no tiene la potestad ni cambiar la Constitución ni interpretarla a su manera. Ese es un punto principal, de ahí comenzamos. Es inconstitucional y pedimos la destitución de los 5 jueces que actuaron contra ley expresa. Me motiva el hecho de ver cómo se está destruyendo el plan de Dios de la familia. Entonces, al ver esta destrucción que viene de hace muchos años atrás y cada vez con mayor fuerza, estamos aquí reunidos defendiendo el plan de Dios. Es con mi familia, mis hijos, mi esposo, mis hermanos en Cristo, con todos aquí defendiendo el plan perfecto de Dios, hombre, mujer, hijos. Lo mismo que a tanta gente que ha salido para manifestar en unidad no lo que pertenece a un simple criterio, sino a lo que pertenece a naturaleza y también al diseño de Dios para la familia y para el matrimonio. Estamos en contra de lo que la Corte Constitucional ha legislado arbitrariamente sin sopesar la opinión y el dictamen que le pertenece al soberano pueblo ecuatoriano. Nosotros estamos marchando aquí para hacer entender que queremos que se revierta esa disposición y que triunfe lo que por natura nos pertenece y por auténtico derecho, hombre y mujer en el matrimonio, y asimismo tenemos nosotros el derecho de formar a nuestros hijos y no que una agenda extraña pretenda irrumpir en lo que por naturaleza también les pertenece. Bueno, primero que nada, como padre de familia que soy, que estamos en contra de todas estas leyes absurdas que nos pretenden imponer 5 jueces, que en este momento son juez y parte, ¿sí? Nosotros no tenemos nada en contra de los homosexuales, pero simplemente ellos deben respetar a las mayorías, ¿sí? El derecho de las minorías no puede imponerse sobre el derecho de las mayorías. Estoy aquí como ciudadano y estoy aquí como pastor cristiano para defender la fe, la vida y la familia. El presidente Moreno le ha dado la espalda a la fe, a la vida y a la familia.
ha apoyado, dice, de manera absoluta, respeto, dijo, a los jueces que han dicho algo inconstitucional. El matrimonio, dice la Constitución en su artículo 67, es entre un hombre y una mujer, pero Lenín Moreno dice que no, que él respeta lo contrario, lo que ha dicho la Corte Constitucional. Por lo tanto, ya no tenemos presidente, porque el poder de él debería estar en la Constitución. Y si él no reconoce la Constitución, él no es ya el presidente de los ecuatorianos. Asambleístas y todo, que somos un pueblo que cree en la vida, que cree en la educación pero justa de nuestros hijos, Que el Señor de Dios nos ilumine por esta batalla, si es una batalla que tenemos que hacer. Entonces seguimos adelante, muchas gracias. ¡Viva! ¡Viva la familia! ¡Viva nuestro arzobispo, Monseñor Luis Gerardo Barrera! Monseñor, muy buenos días. Bienvenidos. Mi presencia aquí es como un ciudadano, como el obispo, y como nos dice el Papa Francisco, nuestra misión principal es acompañar al pueblo. A veces el pastor va adelante, otras veces ve la mitad, y algunas van al final del camino también. Yo estoy aquí acompañando a este pueblo en sus aspiraciones, en sus luchas, en sus compromisos. ¡Que viva la unidad de la Iglesia!